señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Aspiramos el año 2020 a seguir contándoles precisamente las cosas como suceden, la cosa como es. Agradezco a toda la gente que participa, que envía sus comentarios, que está en nuestro canal de YouTube, que discute los contenidos y que comparte a través de las redes sociales. Rosario Espinal, quien es socióloga, ha estado haciendo una valoración, ustedes la han visto, de todo lo que ha sido este año que culmina. Sin ánimo de poner una bola de cristal aquí, porque uno no sabe, muchos hechos que cambian, no se pueden advertir, no se pueden adivinar. Sin embargo, ya hay señales ciertas y bueno, tenemos una legislación, tenemos un sistema de partidos, tenemos ciertas certezas, porque ya sabemos quiénes son los candidatos presidenciales, la mayoría de los partidos. Rosario, ¿cómo ve este año que nos llega? ¿Será el proceso electoral, sin duda alguna, el que atraviese todas las actividades económicas, de inversión, todo pasa por ese sedazo? Sí, no, el año 2020, bueno, va a estar enfocado en el tema electoral hasta agosto, hasta que se instale el nuevo gobierno. Por lo menos hasta mayo, la parte propiamente electoral. Exacto. Si hubiera segunda vuelta, hasta junio, hasta finales de junio. Así es que vamos a tener elecciones. A mí me preocupa un poco la situación porque hay elecciones en febrero, son muchas candidaturas, va a haber impugnaciones, eso va a cargar mucho la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, para inmediatamente movernos a unas elecciones presidenciales y legislativas en mayo. La gente tiene que apretarse su cinturón, saber que estos van a ser unos meses de mucha intensidad. A las personas que le encanta la política y le encantan las apuestas, pues van a tener bastante entretenimiento. A las personas que les aturde, exacto, van a estar bastante molestos. Cada quien va a reaccionar en función de cuánto conecta con lo que está pasando, e incluso muchos que conectan para quejarse. Entonces tendrán que divertirse a través de la queja, pero indiscutiblemente que va a ser muy cargado el primer semestre del año en el tema electoral. Bueno, Rosario, eso es una hermosa manera de terminar este día. Agradecemos a usted que ha estado dispuesta a venir a este programa La Cosa Como Es, con ese desafío que tiene la sociedad dominicana, un desafío de trabajar por salir bien inicialmente de ese proceso electoral, básicamente, que en definitiva tiene consecuencias sobre todas las actividades de nuestro país. Que tenga una feliz Navidad, un feliz fin de año, más que nada ya, y bueno, que termine bien. Gracias. Y que tenga un año venidero que sea bueno. Igual para ti, para tu programa y la teleaudiencia. Se los estamos dedicando a todos y a todas, estamos en ese propósito. Y estamos también en el propósito, de alguna manera, de mirar las buenas señales y de compartir las buenas noticias para el año próximo. Ojalá que esa parte que decía Rosario se pueda concretar y que al final digamos, mira, fue muy intenso, pero fue bueno y todo salió bien. Les agradezco por este día, por esta jornada. Aquí sí que hemos terminado, esperamos que haya sido bueno. Y nos encontramos de nuevo en otra emisión de La Cosa Como Es.